Estamos a orillas del Urumea. Aquí, para que sepáis, el Ayuntamiento de San Sebastián hizo una estación de autobuses en pleno centro de San Sebastián. Y aquí, en esta carretera, en este, veis que hay tres carriles, ¿no? Pues bueno, ¿qué hicieron? Metieron un carril bus desde ahí y todos los días tenemos este atasco que, mirad, ahora son las 5 de la tarde, ¿eh? 5 y un minuto. Pues tenemos cola desde aquí, ¿eh? Hasta, vamos a decir, casi hasta Grosa. Y bueno, una pasada, una chapuza total. Y bueno, la concejal del ayuntamiento dijo en la radio que sí, que sí, que el carril bus es súper importante porque el servicio público va como un tiro. Ya, ya, pero mira, los autobuses aquí están parados todavía. ¿Por qué? Porque hay unas colas del copón. Y esto es un día cualquiera a las 5 de la tarde. O sea, esto es una barbaridad. Esto que han hecho con la estación de autobuses es horrible, ¿eh? Yo me tengo que dejar aquí todos los días una hora de mi vida en este atascazo, cuando antes no había atasco. Antes solo había atascos cuando había habido algún incidente, un coche le había pegado a otro por detrás, se ponían a un lado y había cola, cola, cola. Y bueno, pues ahora tenemos esa cola continuamente, ¿eh? Y bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible, pero voy a hacer este vídeo para que veáis lo que se puede tardar en ir de Amara al centro de San Sebastián. Increíble, increíble la tremenda chapuza que han hecho. Luego, que quieren cortar Carlos I, es que no sé, si el único acceso que hay a los parkings de San Sebastián para los que vienen de fuera es por aquí, por el Urumea. ¿Esto qué ejemplo es? Si vamos para atrás, vamos para atrás. Ya sé que quieren penalizar el uso del vehículo privado, pero aquí no solo son vehículos privados. El carpintero, yo de reparto, allí otro, el fontanero, o sea, aquí todos atascados por una chapuza política que han hecho. Esto es una vergüenza. Bueno, le voy a dar al pausa porque me pongo de los nervios. Luego os voy a ir diciendo cuánto tiempo llevo aquí. Y voy a ir por los carriles que yo creo que van más rápido, pero es una pasada, una chapuza increíble. Yo no sé cómo van a dar solución a esto. O sea, o van talando todos los árboles y abren un carril más por la izquierda, o no sé, y desplazan el carril bici a la izquierda, o no sé qué va a pasar. Porque con esto del carril bus han destrozado la entrada a la ciudad. Una vergüenza. Es que mirad, todavía el Amara Plaza está a nuestra izquierda. Ni lo hemos pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que estás aquí a la cola y cuando el semáforo se pone rojo, pues se llena todos los carriles de los coches que vienen de entrada a la ciudad. Y se atasca todo. Aquí vamos, poco a poco. Ahora aquí los que giran a la izquierda. Me voy a pasar de carril. Y ya os digo, voy a intentar lo más rápido posible. También voy con un furgón grande. Y bueno, pasamos otra vez a la derecha. Ya veis, atasco, atasco. Lo nunca he visto en San Sebastián. Yo llevo 20 años de reparto y no he visto una cosa más grave que esta, desde luego. Los políticos yo no sé cómo irán a trabajar. Sí, en bici, en no sé qué, tal. Pero eso antes de las elecciones. Luego ya sé que vais todos en el coche privado, que suele estar aparcado fuera del ayuntamiento. Pero bueno, aquí vamos poco a poco. Aquí veis cómo han hecho esta chapuza, que ahora los coches que van por ese carril les obliga a girar a la izquierda. Y aquí suele haber un montón de colisiones, bueno. Y aquí está el famoso carril bus taxi. Mira, va una moto, no sé si la moto puede ir, ¿eh? Porque debería poner ahí taxi, bus, moto. Una vergüenza. Así va el país, con los políticos que nos merecemos. Otra vez semaforito, ese se va a saltar. ¡Ay, ay! No, no, frena, frena. Bueno, le voy a dar la pausa y luego os enseño el tiempo que he estado aquí. Aquí seguimos. Atascaos otra vez. ¿Ya veis la cola que hay? Hasta el final, ¿eh? Una barbaridad. ¿Cómo se puede consentir esto? Sí, sí, los autobuses irán muy rápido, pero los que tenemos que trabajar... Pues señores políticos, yo no sé cuál será la solución, pero a lo mejor hay que talar estos árboles, ¿eh?
dejar a aquellos que están allí y hacer un tercer carril por este lado y trasladar el carril bici, pues 3 metros más allá. Es que esto no puede ser, todos los días igual, con este atasco. Toda la gente que viene a visitar San Sebastián se está quejando de los atascos que hay en la entrada a la ciudad. Es una vergüenza. Si yo fuese de Pamplona y vengo a pasar el día a San Sebastián, me tengo que chupar esta cola, sí o sí, porque todos los parkings están ahí un poco más adelante a la izquierda, luego allí está el parking de la estación de autobuses, que se puede aparcar ahí, y luego hay más parkings, ¿no? El del Buen Pastor, el del Boulevard, pero solo para llegar, o sea, te tienes que chupar aquí, pues eso, un tiempo que antes no existía. Antes venías aquí y sí, estabas 2 o 3 minutos, que era lo normal, y ya está. Pero es que lo de ahora es impresionante, vergonzoso para la ciudad. Luego quieren fomentar el turismo, sí, sí. Si cada vez que vienes aquí tienes que perder media hora nada más entrar, más luego los parking, claro, son baratos, ¿sabes? Ven a pasar el día a Donosti y deja el coche en el parking, ya veréis. Te sale más caro que comer en un buen restaurante. Aquí veis cómo va el carril bus aquí a la derecha. Bueno, los coches no se cortan, ¿eh? Ya veis. Se ponen el carril bus y ahí van, porque están desesperados ya. Es que no puede ser. Ya, te entra tal mala leche. Encima, claro, no sé si en este carril bus hay cámaras, pero hay otros carriles buses donde hay cámaras y te graban y te pueden enviar una multa telemática a casa. O sea, terrible, terrible. Ya veis, ¿eh? Hasta aquí la cola. Ahora os voy a decir y os voy a enseñar el reloj, ¿eh? A ver tú, ¿tanto te tienes que venir para aquí para girar para ahí o qué? Bueno, hay cada manzanillo. Por Dios. A ver, en el próximo semáforo os enseño la hora. Pero hemos estado 17 minutos a la cola, más otros 5 que llevaba ya en Amara, 23 minutos para ir de Amara, aquí al centro. Terrible, terrible situación. Y yo que ando, hago 200 kilómetros al día por aquí, ¿eh? La hora, a ver si enfoca. Las 5 y 17 minutos, ¿eh? Cuando he empezado a grabar ya llevaba 5 minutos esperando, que eran las 5 menos 5. 23 minutos para hacer un trayecto de 1 kilómetro. Vergüenza, chapuza total. Hala, y ahora dejáis los comentarios y podéis poner lo que queráis. Pero yo ya me he desahogado. Mira este sin intermitente. ¡Eres tonto! ¡Abuelico! ¡Venga al geriátrico, hombre! ¿Pero qué anda sin intermitente? Bueno. Por favor. Pisando la línea. Terrible, ¿eh? ¡Ay, Dios! Seguro que no le quitan el carnet porque tiene enchufe. ¡Ay, Dios! Bueno, suscribiros, like y compartirlo. Venga, en redes sociales y todo eso. Que estoy hasta los mismísimos del carril bus del Urumea.